Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Y sí, señor, yo era más caimán. No, una canción de fútbol, no. Pero es para mí la más grande de todas, pues. Por eso nos echaron de la FIFA y nos importó un carajo. Es un tipo de palabra. Es no, hay que hacerle firmar la cosita. Cuando se juega doblete, no sabemos cuánta gente va al fútbol femenino. Pero la imagen, la postal de Mina saltando y agarrando la pelota nunca se me va a olvidar, y eso me pareció que era una vaina la berraca. ¡Hue puta, qué rico! ¡Grande! ¡Vamos! Vegestorio, ¿cómo está usted? ¡Hey, Chiruso! ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Todo bien, felices. ¿Felices? La mejor contratación de la vida, de la historia y del amor la hizo Millonarios con Radamel Falcao García. Así soy yo. Sí, no, realmente yo sí creo que de lo que yo he visto, sí es el jugador más importante en la Liga Colombiana. Es un movimiento comercial interesantísimo. Yo no sé si deportivo, y de eso ya hablaremos con nuestro invitado, pero comercialmente es un tema muy interesante. No, y yo lo había dicho y lo sostengo. A mí sí me parece que ese Falcao es el jugador de fútbol, el colombiano, pues más grande de la historia, lejos. ¿Más que ser goleador de un mundial? Yo sí creo, porque vea que este man estuvo... O sea, en vainas individuales también la rompió. El man estuvo en la anuncia de la FIFA en el 2013. Quedó también en el... O sea, quedó de cuarto en el Balón de Oro. Después, mejor dicho, es que en un momento los delanteros eran... Medalla de cuero. Bueno, no, pero... No, me parece. Venga, como esto es otro fútbol y siempre tenemos un invitado, yo quiero traer un invitado que es amigo de infancia. No, en infancia no era amigo porque me pegaba mucho. Era un bárbaro. Bien hecho. Pero es el mejor jugador con el que yo he jugado, sin lugar a dudas. El tipo era un genio. En mi colegio había 3 o 4, pero Carlos Eduardo y Wilfredo Rincón, que los dos llegaron a jugar profesionales en Millonarios, eran 2 jugadorazos. Quiero saludar con muchísimo cariño a Carlos Eduardo Gómez. Carlos Eduardo empezó en Millonarios, jugó en Millonarios, la rodilla, yo no sé quién se la habrá operado, y acabó como técnico, que también vamos a hablar de eso. Carlos Eduardo. Un placer saludarlos a todos, un placer a todos los que los escuchan, los ven, un placer para mí estar aquí con ustedes. Así como usted dice, nos conocemos de hace muchísimos años en ese gran colegio por el que pasamos, como es el Colegio Refus. Sí. Y bueno, yo creo que ambos tenemos, digamos, la venita que nos, o la flamita que nos pusieron allá en el colegio, sobre todo de Messi y Jean Gros, ¿cierto? A jugar fútbol. Y a estudiar los sábados. Y a estudiar los sábados. Uy, qué pereza. No, pero sabes, a mí, que para nosotros era una berraquera ir los sábados. Era delicioso. Era el día más rico. Claro, además. Vocacionales. Y esperábamos, y tan nos gustaba que ya graduados, egresados del Refus, seguíamos yendo. Eso es lo más... Los sábados. Los sábados a saludar. Pero bueno, venga, hablemos de otro fútbol y hablemos del fútbol del colegio, y después vamos subiendo. Cuando yo estaba en el colegio había un, no sé qué campeonato sea eso, pero había un equipo que todo el mundo lo miraba y era una vaina importantísima que se llamaba Solo Dos, que allá jugaban todos los buenos. Obviamente yo nunca llegué, pero bueno. Sí. No, lo que pasa es que había que tener rosca, pero llegaron varios de compañeros míos que eran muy parecidos a mí, Jorge Mario Díaz, Fajardo, pero era un equipo, parece que buenísimo. Y ahí empezó Carlos Eduardo. ¿Qué era ese equipo? Ese equipo originalmente, el que jugaba en ese equipo era Wilfredo. Sí, Wilfredo Rincón, que también jugó en Millonarios. Correcto, correcto. Wilfred jugaba en Solo Dos. Él fue el primero que hizo sus pinitos en la Liga de Fútbol de Bogotá. Y él es el que me lleva a mí a jugar en Solo Dos, y después terminamos otros jugando como René, como Juan Carlos Acuña, como... Gonzalo Jiménez. Javier Moreno. Gonzalo también jugó allá. Y era uno de los equipos importantes que había en la Liga de Fútbol de Bogotá. Siempre jugábamos finales, siempre. Y de ahí, de Millonarios, es que sale Wilfredo primero para Millonarios y salgo yo después de Solo Dos para Millonarios también. ¿Usted pide su carrera en Millonarios estando en el colegio? No. No, yo tenía claro que tenía que terminar primero el colegio para irme a jugar. Casi no lo logra, pero bueno. Wilfredo, digamos, él tampoco jugó en Millonarios antes de salir del colegio. Él se salió del Refus para irse al San Locho para poder jugar. Sí. Para poder jugar más. Yo sí la tenía claro de que tenía que terminar, y quería que terminara en el colegio Refus. Además que antes la presión familiar y todo eso era
ser futbolista no estaba bien visto. Ser futbolista no estaba bien visto. A usted lo apoyaron. No, marica, imagínese que yo no sé si usted se acuerda, en esa época yo era estrato 16, no era ni siquiera 5, era 16, vivía en una mansión que no conocía ni la sala, y yo decir en mi casa que iba a ser futbolista, no, que en ese entonces ser futbolista era ser vago, era ser tomador, era otra cosa totalmente diferente. Entonces a mí me tocó contra la corriente en la casa. Pero bueno, al final terminaron apoyando el asunto. Carlos, le pregunto justamente por esas dos cosas que usted dijo. Uno, por ser gomelo y lograr pegar en el fútbol. Pero es que gomelo no era porque en el refugio eran gomelos, pero sí era un estrato alto. Bueno, pues ser de estrato alto, sí. Yo eso le juro que para cualquier escuela de fútbol termina siendo gomelo. Pero ser de estrato alto y lograr entrar al fútbol. Ahorita nosotros, la última entrevista que hicimos fue a Julián Arango, el actor, que también jugaba muy bien fútbol, y decía que él hubiera logrado serlo, pero que en muchos casos no pudo porque se cagó, porque le robaron los guayos cuando fue a probarse en Millonarios. Yo sé los casos más recientes, que Benedetti pues la logró, Ginás la logró, hay varios, pero Oscar, en esa época era difícil, siendo una persona pues que no pasó hambre, lograr pegar en el fútbol. Yo creo, voy a hablar de mi caso y de pronto hasta del mismo Wilfredo, porque pues nosotros, compañeros de colegio, todos hablábamos mucho. Y ambos éramos de buena familia, digamos, de estratos no bajos. Yo creo que eso venía desde la mentalidad desde niños. Si a mí me preguntaban a mí a los 5 años... me decían, oye, ¿usted qué va a hacer? Yo la tenía clarita, futbolista. Yo no tenía otra. En esa época donde a los niños, no, yo quiero ser policía, no, yo quiero ser bombero, no, yo quiero no sé qué. Yo la tenía clara. Yo quería ser futbolista en mi vida y sabía todo lo que tocaba hacer. ¿Qué me formó mucho en el fútbol? Cuando llego a jugar en la Liga de Fútbol de Bogotá, que ahí lo bajan a ustedes trato y lo bajan de todo. Yo ya ahí es... Claro, pégate. Hermano, eso es, olvídese. Ahí es donde uno sí debe saber si está hecho para eso o no está hecho para eso, porque si usted no aguanta lo que le toca aguantar jugando liga y todo eso, pues no lo va a hacer. Pero yo creo que eso se trae desde pequeño. Igual la formación que teníamos nosotros en la casa era totalmente diferente a lo que se tiene ahora. Digamos, eso no había tanto consentimiento y que ay, qué pobrecito, que de pronto le pegan, que el peligro, no. Eso era otra cosa que lo formaron para la vida. Y nosotros ahorita que estábamos hablando del colegio Refus, a mí me marcó mucho también, entre chiste y chanza, que hablábamos ahorita de Messi y Jean Gros. Ese man era un berraco, era el dueño, rector, jefe de disciplina, todo el colegio. Dictador. Y él siempre nos inculcó el que uno tenía que hacer en la vida lo que uno quisiera hacer en la vida. Él nos decía a nosotros, su papá ya fue, su mamá ya fue. Usted tiene que ser lo que usted quiere ser en la vida. Eso sí tiene que ser el mejor. Tiene que ser mejor. Y tiene que esforzarse. Y nos ponía un ejemplo muy claro, que era, usted quiere ser panadero, sea panadero, eso no importa. Pero sea el mejor panadero de la cuadra, el mejor panadero del barrio, el mejor panadero de Bogotá. Y no haga el pan como lo hace todo el mundo. No es que porque el roscón tiene esa figura, tiene que hacerlo así. No, invente, utilice su cabeza. Eso. Entonces eso lo aplicábamos para todo. Y por eso nosotros en el colegio vemos, yo por ejemplo, y yo creo que Andrés también, en los compañeros del colegio, uno tiene de todo. Uno tiene gente dedicada al teatro, músicos, unos presidentes de empresa, los berracos, deportistas. Entonces yo creo que eso va más en la mentalidad que tenga uno, a que uno no pueda llegar o pueda llegar. Pero sí pegaban. Yo creo que los... Sí pegaban y sí le trataban de robar los guayos y todas esas cosas. No, claro, pero eso le enseñaba uno a la vida, que la vida no era fácil, que eso es jodido. Okay. Y que cuando llegaba uno, si pasamos un poquito al plano, cuando yo llego a Millonarios, allá no era que usted llegara a Millonarios y le pusiera la camiseta de Millonarios de una vez, y capitán, y así fuera el mejor jugador del mundo. No, allá lo ponían un rato, allá abandonado, entrene con un berraco, no le dan ni uniformes, no le arreglaban ningún contrato. Entonces uno estaba preparado para todo eso. Pero ¿cómo llega a Millonarios? Yo llego por... ¿Se gradúa al Refus? También. Sí, salgo del Refus y en la siguiente, ya Wilfredo jugaba en Millonarios, ya Wilfredo estaba en Millonarios, el entrenador era el Chiqui García de las Reservas,
En ese entonces el Chiqui García era la de las reservas. Vamos bien. Vamos muy bien. Igual ahora tengo más anécdotas con el profe. Tranquilo. No, yo también soy amigo, pero bueno, espere. Entonces llega el Chiqui, el profe Chiqui es el entrenador de reservas. No. El Chiqui. Sí. Y Wilfredo me lleva. Wilfredo me lleva. Y pues ahí sí le tocaba a uno demostrar. Eso en ese entonces no había empresarios, no había nada. Eso era su fútbol y punto. Y yo llego y demuestro con el fútbol que yo tenía, que estaba para jugar en Millonarios, estaba para jugar en Millonarios. Además, la parte física mía, eso también me ayudaba mucho porque a mí me gustaba mucho el trabajo físico. Entonces, nunca le tuve pereza a eso. Y entonces el Chiqui me deja en Millonarios, en reservas, y así empieza mi periplo por Millonarios. ¿Y él le tocó? A ver, conocidos, Wilfredo Rincón, que jugó, y usted, pero ¿quién había de las estrellas que después despuntaron? ¿Con quién empieza usted? De los que... El otro día estaba viendo fotos y el único que llegó así fuerte, fuerte, fue Cervelión Cuesta. Cerve. Bueno, el viejo Cerve, que ahora está asistente de Gamero. ¿Usted jugó con Cervelión? Nosotros llegamos al mismo tiempo con Cerve. A Millonarios, igualito, el mismo tiempo. El Morocho es el ser más tranquilo del mundo, pero me dicen que pegaba como un bárbaro. Es que era central, entonces antes, y ahora también, pues antes, me acuerdo mucho que el Tucho Ortiz le decía a los centrales, mijito, lo que mi Dios les dio, brutalidad y fuerza, chao, el resto no me pongan a pendejear con el balón. Eso dice, Cerveleón decía que el Chiqui le decía, vea, el arco está allá, usted recibe la pelota y la manda para allá. Como quiera. Sí, y Cerve decía, no, yo la mando. Beckenbauer son los blancos, yo la mando lejos, y siempre fue así. A mí el arco está allá y la bola va para allá. ¿Cómo ve? Brutalidad y fuerza. Y fuerza. Y eso que Cerve era muy calidoso para jugar. Cerve era calidoso, calidoso. Carlos, y usted hablaba ahorita que los jugadores de antes eran borrachos. Yo creo que si son más que ahora, hoy en día también hay algunos que lo siguen siendo, pero en general antes pues claramente se tomaba más trago en el gremio del deporte. ¿Cómo era eso? O sea, realmente si eran muy borrachos, historias así que tengan de gente que tome trago duro. Porque hoy en día afecta mucho más, porque creo que es un fútbol mucho más físico. Pero antes que era más talento, pues uno veía historias de jugadores que llegaban enguayabados sin problema y sin falta. Sí, digamos que así como decimos, pues no que fueran borrachos así, pero sí tomaban bravamente. Ellos se tomaba mucho, y hay muchas historias y de vida. Por ejemplo, la historia de Pelufo. Ustedes la han escuchado, de Peñeres, que ya vamos a hablar. A Germán también, no, muchos, Valenciano, hay muchas historias de jugadores famosos que pasaron por eso, imagínense los que no eran tan famosos, entonces, pero sí, el ambiente era más pesado, era, digamos, en ese sentido, y no se pensaba tanto, como ahora, como usted dice, en la preparación física, en que, aunque se trabajaba como unos burros. A nosotros nos tocó, imagínense, nos tocó Jorge Luis Pinto de 100 desempacado de Alemania. ¿Usted se puede imaginar lo que era Jorge Luis en esa época? Si ahora dicen que es jodido, imagínense antes. Está viejo y reblandecido, antes era un bárbaro. Le tocó, creo que fue cuando llegó Funes. Pero venga, entonces, usted está con el Chiqui. ¿Cómo era el Chiqui empezando? Porque ya sabemos cómo terminó, pero ¿cómo era empezando? No, el digamos que... Como persona, yo tenía una relación bastante cercana con el profe. No, él siempre ha sido... Él, pueden decir lo que sea, el profe, lo que sea, pero él siempre ha velado por el bienestar del deportista, del jugador. Él siempre vio por eso. Además, en ese entonces teníamos... En la profesional estaba Juan Martín Mujica, que era el técnico uruguayo. Esteban Gesto era el preparador físico de la profesional. Y de reservas teníamos otro uruguayo que era Turren, el profe Turren, que era otro, un berraco. De hecho, los uruguayos en preparación física siempre han sido avanzados a lo que hemos sido nosotros. Porque Mujica empieza como preparador físico y después se pasa a técnico.
Sí, claro. Y estamos hablando de un técnico que jugó el Mundial del 70 y fue campeón de Copa Intercontinental y de club y de Libertador y todo. Era mucho. Imagínese ese plantel que se tenía en el cuerpo técnico. Y entonces el Chiqui está ahí. ¿Cómo sube a primera? ¿Y con quién se encuentra? Hombre, esa vaina fue hasta causa. Ahorita tengo muchos amigos de esos con los que jugué yo en ese entonces, pero me decían que me tenían una piedra de berraca porque yo llego a reservas y al mes me ascienden a profesional. Y ellos llevaban desde la tercera, por allá, cuarta, quinta, sexta división en Millonarios, y llega un huevón ahí a Millonarios y al mes ya me ascienden. ¿Cómo así? ¿Qué esa vaina? Pero pues la verdad yo jugaba bien, yo jugaba muy bien. Y vea que es una de las experiencias más espectaculares y aterradoras que he tenido yo en mi vida. Porque vamos a hablar del equipo que jugaba en ese entonces. En el arco, Pedro Alberto Vivalda. Yo empiezo a emocionar y empiezo a interrumpir. Pido disculpas, pero hágale. Vivalda, okay. Lo mejor que he visto. Un locazo. Con ese sí que tengo anécdota yo porque vivíamos cerquita. Pareja central, Van Twin y Prince. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Mm? Lateral izquierdo en ese entonces, que ya estaba como retirándose un poco, era el Pocillo López. Pocillo López, el original. Que también era loco. No, no, todos esos eran locos. El Pocillo Díaz. El Pocillo Díaz, que es bien amigo mío también. El original fue el Pocillo López. Que tiene en la derecha jugaba Moisés Pachón. El Moisa. En los volantes centrales jugaba Pimentel, estaba Germán Morales, estaba el Cheche, estaba el Cheche Hernández, el Puche jugaba el lateral derecho. Yeah. Estaba... No, eso jugaban poquitos. El volante 10 era nada más ni nada menos que Carlos Ángel López. Oh. ¿Y después llegó el Pastor o no? Sí, claro. Y después tuvimos a Troviani. Y estuvo el Pibe. Y adelante jugaba uno que corría poquito que se llamaba Juan Esteban Barberón. ¿Cómo? Con Iguarán. No, esos equipos. Y uno, imagínese uno de pelado. Llegar uno ahí de 18 años, conociendo, uno afiebrado al fútbol, pues se conocía la historia de toda esa vaina, y verse sentado o entrenando al lado de esos, usted se orinaba del susto. Sí. Era un respeto que uno le tenía. Usted no los podía ni tocar a esos locos porque, claro, se emberracaban porque era una falta de respeto. Entonces, un día llego yo allá a Millonarios, y nosotros, el camerino de la reserva estaba pegado al profesional, estaba al lado. ¿Y para qué? A nosotros pues nos tenían igual que a los profesionales, nos daban nuestra ropa de entrenamiento, nos daban todo. Entonces yo llego a mi camerino de las reservas, estaba el utilero de nosotros, que era Porritas. Porras. Entonces, sí, Porras. Entonces yo llego y rené mi ropa. Me dice, no tengo ropa. Yo, puta, me echaron. Entonces, y entonces yo, ¿pero por qué, René? Así, uno ya medio agrandadito porque jugaba en Millonarios. ¿Cómo así? ¿Que no me tiene mi ropa? No, papito, es que ya está en el otro camerino. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Bueno, eso, digamos que tenía por ahí unos 10 metros de la puerta de reservas a la puerta de titular. Yo creo que me demoré por ahí media hora. Yo creo que daba pasitos de lo asustado que estaba porque me iba a sentar al lado... De Van Twin. De semejantes figuras. De Carlos López, de Van Twin, de Vivalda, de Carlos Barberón. Exacto, no, man. Que entonces yo entro ahí y no, y vacancísimo, todos felicitaciones. Salió el profe, vea, ya lo conocen, viene la reserva. No, chao. Eso fue, imagínense ese cambio tan berraco. Y ya no entrenaba con reservas, ya iba con la profesional a entrenar y todo. Entonces yo ya tenía esta ropa diferente. Usted iba a ver la profesional. ¿Usted había ido a ver los partidos de esos bárbaros? Claro, yo capaba partido. Es que, mire, yo le voy a decir cómo es mi afición al fútbol, así de sencilla. Otras épocas, obviamente. Yo, cuando yo era chiquito, vivía en Pablo VI. Uy. Eso era 10 cuadras de,
Deportivo. Del estadio por ahí, eso es poquito. Yo tenía 6, 7 años. Y yo el domingo, solo 6, 7 añitos, me iba caminando para el estadio, porque en esa época a un adulto lo dejaban entrar con un niño. Entonces yo me paraba en la entrada y le decía, me entra, me entra. Y lo entraban los adultos y chao, hasta ir al cuento. Eso hacía yo de pequeño, imagínense la fiebre del fútbol. Yo me sabía las alineas. Además, mi papá era muy futbolero. Entonces él escuchaba el resumen de la fecha de los domingos. Yo me sabía todas las alineaciones. De hecho, el fútbol por mis venas siempre corrió. Entonces imagínense, yo no había ido a ver a esa gente jugar. Yo vi a Millonarios muchas veces campeón. Y ya estar uno ahí sentado al lado de ellos, no, eso cualquiera se orina. Y yo, eso yo creo que al principio eso uno los veía y era un respeto impresionante. Bueno, empecemos de atrás para adelante. Vivalda, cuente algo de Vivalda. El loco, por eso le decían el loco, por eso le decían el loco Vivalda. Pasa es que yo vivía en la 104 con 19. Sí, trae mi bus. Y él vivía en la 100 con 11. Él tenía un apartamento en la 100 con 11 y le habían dado un carrito, un Fiat 147. Entonces, pues él bajaba por la 100, me recogía y nos íbamos ¿para qué? Para el entrenamiento. Y entonces un día me dice el Beto, me dice el loco, había un día o dos días, eso no lo tengo claro, que nosotros no podíamos llegar temprano a los entrenamientos. Era a otro horario, era más tarde. Porque jugaban los dueños de Millonarios de esa época, los juegos con los periodistas y toda esa vaina, ¿sí me entienden? Entonces nosotros no podíamos llegar temprano. Entonces el Beto me dice, no, caminamos temprano y con Pinto, y esa época fue con Pinto. Y nosotros, y yo le decía, no, marica, yo, pues, lo que le digo, yo pelado, no, me van a echar a mí, a usted que lo van a echar, huevón, pero a mí me echan, no, camine, que nos va bien, que no sé qué tal. Y pues uno pelado, ¿cómo le va a decir a un loco de esos que no? Bueno, camine pues para allá. Llegamos a la finca, que era la finca antes, allá donde fue Millonario muchos años. Llegamos a la finca y el hombre le pide a Porritas el uniforme con el que jugaba los domingos. Y yo, este huevón loco, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a entrenar con esa ropa? No, se cambió, se puso la pinta del domingo, camine para el campo. No, pues puta, me echaron. Con los señores. Me echaron, con los señores, con los dueños. Ahora sí me echaron, no hay nada que hacer. Y entonces el Beto, nos fuimos para el campo y entonces entendí por qué el Beto iba a los entrenamientos de esta gente y todo eso, porque apostaba con ellos a los penales. Pero entonces hablamos de la apostada, era que si él lo tapaba, ellos le daban un billete, pero si le hacían el gol, pues ellos quedaban felices porque le habían hecho el gol al arquero, al Beto. Al titular, pues el hombre salía ahí con su billetico por ir temprano y a mí, pues a mí me sabían, yo era como la mascota, pues la mascota del Beto. Y entonces él ahí también me tiraba alguito y entonces yo, ya después yo le decía, bueno, hoy en el partido ya, vámonos, vámonos, porque pues, sabemos que nos va bien. Ese era el loco Vivalda. Y le tenía, ¿sabe qué? Le tenía terror al avión. Sí. Sí. El Beto le era. Se cogía de las. No, y una vez viajamos a Quibdó en avioneta. No, ese man casi. Es que sí, le da miedo a cualquiera. Casi se muere, pobre Beto. Llegó a Bogotá, mejor dicho. Sí, era depresivo porque pues murió muy mal, dolorosamente. Y a mí Guillermo Ruiz me dice que tenía a veces unos momenticos como complicados, pero. Lo que pasa es que, mire, tanto tiempo uno viviendo en el fútbol y esto. Yo siempre he dicho que para ser arquero tiene que tener alguna joda de loco. Eso, meterse allá debajo de los tres palos, no es fácil. Esa presión no es muy fácil, no es muy fácil de manejar. Y usted ve a todos, ve al Dibu Martínez ahorita. La gente lo critica, ese loco, que no hay que. Pero es que todos los arqueros tienen algo de corrido en la cabeza. Entonces, por eso le decían el loco Vivalda, claro. Y obviamente, pues, lo que pasa es que en ese entonces no éramos depresivos, estábamos tristes. Sí. Entonces la depresión no se veía y yo creo que al Beto lo que le quedó difícil manejar fue lo que a muchos jugadores les pasa, que es manejar el retiro, el post jugador. Exactamente. Bueno, sigamos. Primera línea, Bantuin. Un señorazo, qué jugador, un señorazo,
un señorazo, un tremendo jugador, era muy serio. Van Twin era súper serio, ese sí no se metía con nadie, no hablaba mucho, pero en la cancha era un jugador y ese sí era muy calidoso para jugar. Uf, pues tengo entendido tremendo, que se agarró alguna vez con Vivalda, porque precisamente Vivalda, que rompió una huelga con River, y Van Twin estaba de los agremiados, creo que hubo algún problema ahí, ese me lo contó el Puche, creo que hubo algún problema que... Decir que era sindicalista, no, pero argentino que apoyaba a futbolistas agremiados. ¿Algo de eso pasó o les cuento? No, pero sabe que en Millonarios no, nunca se vio eso, nunca que hubiera problemas. Además, ellos ganaban muy bien, ellos ganaban aquí en dólares, ganaban súper bien, que se iban a poner a pelear para que lo echaran alguno de los dos o alguna vaina así, eso no. Sigamos con el Pocillo, que ese también creo que era de buena... Uy, pero ese, bueno, que pasa es que en ese entonces... Los laterales, uy, era Gamero, que llega después, Germán, Pocillo, uy, no, esos eran unos salvajes, eso, si pasaba la mamá por ahí también le cascaban, esos manes eran... ¿Pegaban? Pero, no me acuerdo. Pero, uy, juepucha, dígame a mí que jugaba de puntero derecho, entonces me tocaba enfrentarlo en los partidos de suplentes contra titulares, y esos eran sin asco. Pero el Pocillo, imagínense que el Pocillo arrancó de número 10 en Manizales. Ese man jugaba súper bien y termina su carrera en Manizales, creo, sí, jugando de volante 10. No sabía. Pero sí, pero el Pozzi bien. Ah, ¿sabe quién estaba también? Estaba Umaña, que me acabo de acordar, y estaba el Teto Díaz. Juan Carlos. Ernesto. Ernesto, claro. No, el Teto. Después el Teto. De venir de Holanda, de Bélgica. López. Claro. Exacto, exactamente. Bueno, entonces seguimos. Carlos Ángel López. No, es que... Sí. Oh, no, sí. Y se la ponía donde quería, donde quería. No era muy dinámico, pero él la recibía ahí en el medio campo y ves que teniendo a Barberón e Iguan, ¿usted para qué va a correr? Chico. Usted cogía y se la tiraba ese par y chao, eso, olvídense, abrácense. Y el último, Barberón. Excelente persona, pero ese man, además de muy buen jugador, ese berraco tenía una pinta que se le tocaba espantar las viejas que le llegaban al hotel, que le llegaban a todo lado. Ese huevón, uy, no, ese era, ese además, no tenía problemas de trago ni nada, sino que las viejas lo perseguían por todo lado en las concentraciones. Pero qué jugador, eso era una explosividad. Y teniendo Iguarán al lado, pues imagínese. Y campeón de Copa Libertadores con Bochini atrás. Exactamente, en Independiente. Independiente, bueno. Carlos, hay un mito entre la generación de ustedes, y ahí meto también a Andrés, y es que, por ejemplo, todos dicen que fueron al concierto de Guns N' Roses, ese concierto famoso como el 90 y pico. Todo el mundo dice, no, yo fui, yo estuve. No, allá. Yo no. No, yo tampoco. Otro. Yo fui al de rock en español. ¿Al concierto de conciertos? Ese esa sí, es otra. Sí. ¿A cuál? Al concierto. Ahí todos sí. Dicen sí. Todo el mundo fue a alguno de esos dos. Y pues vaya uno a saber. A ese sí fui. A ese sí fui. Y otro mito es como, a mí me hubiera dado para ser profesional, pero entonces he oído varias excusas, que en esa época extirpaban los meniscos, entonces que se jodió la rodilla y hasta ahí llegó, o que le hubiera dado para ser profesional, pero llegaron tres morochos. Sí. No, exacto, o no sé, decidió en este caso, no voy a decir algo, decidió el derecho, por ejemplo, y después decidió estudiar en Bélgica. No, a mí no me dio, no me daba. Charria, ¿qué tal jugaba al fútbol? Ya hablando de no fútbol, me esta vez. Lo que pasa es que él era más grande. ¿Cómo? ¿Cómo jugaría de bien que no me acuerdo? No, porque él era más grande. Haga el favor y corte eso. No, lo que pasa es que ese era un equipazo muy grande. No, la verdad, no, lo que pasa es que uno se arrugaba porque el equipo del pegaba. Carlos Eduardo y Carlos Mario Gómez, un par de salvajes, y estaba atrás. No, pero yo no pegaba. Yo no pegaba. No, pero Carlos Eduardo. Yo. No, pero pegaba. Carlos Mario. Calomario sí. Yo sí arrugué. Uy, con eso, puta, yo quiero. Pero pregunto, pero venga. ¿Y cómo eran? O sea, ¿jugaban qué? ¿7 contra 7? ¿11 contra 11? No, 11, 11 contra 11. Normal. ¿Interrocas? No, normal. El fútbol en el fútbol en el colegio era bravo. Bravo, claro, bravísimo. Pegaban durísimo. Y salían muy buenos jugadores. ¿Se acuerda lo que pegaba Mario Mendoza? ¿Se acuerda lo que pegaba Mario Mendoza? No. Uno a Mario le ve ahorita con esa pasividad para hablar. Un ratito de marihuana, lo que pegó ese bárbaro, no. Mario Mendoza jugaba bien. Sí. Sí, Mario jugaba conmigo. Él fue compañero mío en 11, en sexto bachillerato. Él fue compañero mío y nosotros fuimos buenos amigos con él. Y sí, jugaba bien al fútbol, bien al fútbol. Pero también escribía desde esa época. ¿Para qué?
Sí, era un salvaje. Mario era un... ¿Cómo no le iba a oír uno a esos bárbaros? Si es que todos pegaban y... Espedosa. Mario, pues lo único que yo he visto, el man es saltico, sí, y es tanque. Y dos años grande de diferencia en esa época le saca uno una cabeza. Entonces era no, bueno. Pero es que en el colegio todos éramos flacos. Pero en el colegio todos éramos flacos. Pero usted era más grande. Sí, claro. No, y es que estaba hablando de Mario, que es gordo ahorita, pero en esa época era flaco. Y peludos, todos. Sí. Bueno, hay dos jugadores, por eso lo invitamos acá. No es doloroso, pero pues la gente se muere y está, ya hablamos de Vivalda, hablamos de muchos, pero los dos últimos de la semana pasada son Juan Carlos Díaz y Germán Gutiérrez de Piñeres. Yo conocí mucho a Germán, no conocía a Juan Carlos Díaz. Usted sale en una portada de la revista Millos con Juan Carlos Díaz. Correcto, sí. Y eso fue de esas estrellitas que tiene uno, o angelitos, lo que ustedes quieran decir, en la vida conmigo. Imagínense, le voy a contar la historia de esa portada, de esa revista, por qué terminé saliendo yo. Un día llega José Luis Brown a Millonarios. Jorge Luis, el Tata. El José Tata, sí. Brown, mundialista del 86, campeón, creo que falleció, creo que él ya falleció. Bueno, llegó a Millonarios, la nueva contratación de Millonarios. Y todo el mundo, wow. Y entró al camerino, bueno, pucha, miren este man. Saludó a todo el mundo, pa, 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 uy, te trajimos a... Porque pues en esa época se traía el que querían. Sí, claro. Y entonces, listo, José Luis Brown va a jugar con nosotros. Y al otro día, no apareció José Luis Brown. Y apareció con la camiseta del Nacional. Pues el dueño del Nacional, de esa época, sí, se lo quitó al dueño de Millonarios de esa época. Qué bonito. Siendo que eran socios. Dos empresarios de esa época. Eran socios. Dos empresarios de esa época. Entonces, y ya tenían montada la portada de la revista de Millos con José Luis Brown y el Nene Díaz y Juan Carlos. Y entonces, como que miraron al camerino y a usted le toca. Sí, no. ¿Por qué? Porque dijeron, yo era el nuevo, como que recién ascendido, y el Nene era la contratación, pues hasta ese día, lo más importante que ha traído Millonarios ese año, porque él venía del Bucaramanga, siendo refigura en el Bucaramanga. Con el Pirata Ferreira. Entonces dijeron, y así aparece en la revista, experiencia y juventud en el Millonarios 85, algo así, creo que es lo que dice. Así salí yo en la revista de Millonarios con Juan Carlos. Pero hablando ya de Juan Carlos, él era un tipazo, lo que se llama, como jugador, ni se diga. Era ambidiestro, o sea, le pegaba igual con la izquierda que con la derecha. Era un jugadorzazo, una visión, era... Ahí me cuento un Carlos Ángel López más dinámico, porque él jugaba parecido. Y como persona, él sí era... No, ese era una madre. De manera... Sí, no. Yo a Juan Carlos, digamos, lo tuve como compañero ahí. Después me lo encontré en Cúcuta, porque él era el director técnico del Cúcuta. En la despedida del Guájaro en el estadio volví, me lo encontré. Y siempre la misma persona. Él era una belleza de persona, como se dice, que uno diga, este man, un bacán, un re bacán. Le dio una hepatitis y creo que estuvo como 8 meses quieto por una hepatitis que le dio, si no estoy mal, o una apendicitis. Sí, no, sí. Es que pero, acuérdese que, por ejemplo, Juan Gilberto Funes murió de eso. Él también murió de un problema hepático grave. ¿No fue cardíaco? Bueno, no sé. Pero él le llevó eso. Él le llevó también a tener problemas cardíacos. Y el otro, que sí es muy amigo mío, que era muy bueno, a mí me gustaba muchísimo, es Germán Gutiérrez de Piñeres. Él tuvo unos problemas. El retiro les da duro, sí, es cierto que les da muy duro a varios. El retirado yo lo conocí mucho, pero era un jugadorazo, ese sí que era bueno. Sí, Germán, pero vea que él tenía una curiosidad. Me acuerdo mucho cuando él me lo decía. Él me decía, Carlos, es que aquí no son los que comienzan, sino los que terminan jugando la temporada. Y usted vea
no sé si se podrá hacer un análisis de la de como jugador, Germán, siempre arrancaba de suplente en la temporada, siempre, pero terminaba jugando el octagonal final, siempre. Y ese, lo que pasa es que ese man era, físicamente era fuertísimo, y para correr era una bestia, y además jugaba bien al fútbol, pero también pegaba, él era lateral derecho, pegaba también, ay Dios mío. No había problema. No, para nada, y Costeño, imagínense. Pero yo creo que también a él le pegó muy, muy duro la salida como jugador. Además de que digamos, de lo que hablábamos anteriormente, ellos venían de una vida, digamos que sí, dedicados al fútbol, pero también a la rumba, al trago, a todo eso. Entonces, a veces no saben llevar el post jugador y terminan involucrados en lo que les quedó de jugador, que era la rumba, el trago y esas vainas. Bueno, ya nos vamos a ir, pero quiero que me cuente qué opina de Falcao en Millonarios ahora. Es otro Millonarios, no es el Millonarios de 15 estrellas, pues estamos hablando de dos seleccionados, pues Brown, que no llegó, Van Twin, Vivalda, todos los de la Selección Colombia. Pero Yanni, Goicoechea. El Tata Brown ya era campeón del mundo. No. Fue un año antes. Un año antes. Bueno, pero entonces... Dicho, de Nacional sale para ser campeón mundial. Ahí es eso. Que juega con, que se rompe el hombro, creo, y juega, o sea, es un vuelo. Se luxa el hombro. Sí, correcto. Juega con el pulgar. Bueno, pero ¿qué opina de Falcao hoy? En un equipo que es mucho más humilde. Por ejemplo, lo que nosotros vivimos así rápido, usted veía en todos los equipos grandes de Millonarios, Nacional, América, todos eran unos equipazos, pero... Cali. Todos los equipos quedaban desmantelados en las eliminatorias. Porque unos iban para Paraguay, otros iban para Argentina, otros eran uruguayos, todo era... Yo, los compañeros que tuve en Millonarios, eso... Y para uno llegar a jugar ahí era muy bravo, era muy bravo. Entonces, ¿qué pasa con... Yo, por ejemplo, digo, no sé si en esa época hubiera podido llegar un Falcao a jugar con esos jugadores que nosotros teníamos al lado, porque ellos estaban en plena producción. No, y estaban pensando en irse para Europa y estaban pensando, en cambio ya Falcao viene de regreso, digamos, ¿sí? Eso, lo que usted decía, es uno de los mejores jugadores colombianos de toda su historia. Lo que jugó él en el Atlético de Madrid, yo creo que eso yo creo que si él nunca se vio haber ido de allá, es lo que yo pienso, él debía haber estado allá en el Atlético. En el Atlético hasta ahorita, para que se hubiera vuelto para Millonarios. Pero como usted decía, Andrés, es un golpe mediático impresionante. Es un golpe mediático impresionante. Como lo tocábamos anoche un poquito, pienso que monetariamente puede ser muy bueno para Millonarios, o no sé. Aunque ayer cuando terminamos me puse a hacer, así como somos nosotros del colegio, me puse a hacer cuentas, a ver cuánto podía... Y entonces me puse a mirar los abonos y cuántos habían vendido y más o menos, pero no es mucho, mucho. Lo que va a ser en taquilla, puede que no. Puede que lleguen buenos y nuevos patrocinios, correcto. Entonces yo creo que la parte monetaria, y ojalá le vaya bien en la parte futbolística, porque es que esto es muy bravo. Bueno, y todo el mundo, es que el fútbol hoy en día es entretenimiento. Y Falcao es entretenimiento. Sí, claro. Pero, ojo, que también que mezclamos con fanatismo. Claro. Es entretenimiento, pero es fanatismo. Y si el hombre, ojalá le vaya muy bien acá, pero le empieza a ir regular, y aquí no perdona. Micho, el aficionado no perdona. Puede ser muy Falcao, pero la afición no perdona y terminará, y ojalá que no, estoy diciendo que ojalá que no. ¿Para qué lo trajeron? Mire otro paquete, ese ya estaba acabado. Llenaron el Hotel Plaza para recibirlo, y para despedirlo puede ir una persona, ¿sí me entiende? Eso es el fútbol y esa es la vida. Sí, pero no creo tanto. Ojalá le vaya muy bien. Si Rodallega la rompió, Vaca la rompió. Sí, ojalá. Lo normal sería que a Falcao también le fuera muy bien. Sí, pero aquí metemos otra partecita delicada de Radamel, que son sus lesiones. Sus rodillas, claro. Son las lesiones. Entonces uno también está pendiente de eso, ¿no? Lo que yo decía, y ojalá la rompa para que la Liga Colombiana siga subiendo, sea más mediática. En eso también va a ganar mucho con Falcao. La gente de afuera va a querer mirar cómo es que está Falcao jugando.
cómo le está yendo en Millonarios. Y la marca Millonarios también va a subir mucho más a nivel internacional. Toca bajar Roja Directa para ver a Falcao, pero bien. O pagar bien, de pronto, pues sería bueno. Pues, ¿quién quita, no? Carlos Eduardo, muchas gracias. Nos faltó mucho por charlar, pero no tenemos tanto tiempo. No, claro. No. Lo felicito por haber estado con semejantes jugadorazos y nos faltaron. Después, de pronto, en otro programa nos cuenta cómo terminó, pero el inicio con esos cracks fue maravilloso. Muchas gracias, Carlos Eduardo. No, es que eso... No, a ustedes por poder traer esos recuerdos tan bonitos que tiene uno. Dejar, si hay jóvenes aquí que ven esto, nada, pelados y eso, los sueños se cumplen. Es difícil llegar a ellos, imposible no, pero es de mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho convencimiento. Eso a nadie le regalan las cosas. Entonces, no, para mí muy bacano haber estado hoy con ustedes. Ojalá podamos repetirlo. Y yo solo dejo aquí dicho, en diciembre nosotros hacemos siempre un partidito con los compañeros que jugamos harto fútbol y Andrés nunca va. Yo no sé por qué, pero Andrés nunca va. He ido Andrés dos veces. Nunca va. No, señor, nunca he ido dos nunca veces. Yo creo a Carlos perfectamente. Bueno, saca, sí. Siempre saca una excusa que está ahí. Ahora va a sacar el de este. Que es que no, que es que le toca sacar el podcast y que entonces no puede ir. No, y lo hacemos un día. Le voy a hacer una propuesta. Cuando juegue Falcao, vamos los tres al estadio y hacemos un otro fútbol desde el estadio. Háganle, de una. Listo. Vale, una. Carlos Eduardo, muchas gracias. Mil gracias. Bueno, un abrazo. Y cuando uno se acuerda los recuerdos bonitos, por eso es que no se acuerda de Andrés jugando fútbol. No, eso es pegado. Está muy bien, está muy bien. Parece muy bien. Un abrazo. Carlos, mil gracias. Un abrazo.